Hola, ¿qué tal querida comunidad? Espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy les contaré la experiencia que me confió Nachito, que era como se conocía el señor Ignacio Luna, un pepenador que vivió en la colonia que me vio crecer allá por los Reyes La Paz en el Estado de México. Yo iba en sexto grado de primaria cuando lo conocí. La gente la hacía el feo porque siempre andaba sucio y borracho, pero ese señor tenía un gran corazón. Es que en una ocasión vi que traía en su viejo triciclo un juguete que yo siempre había querido. Él lo sabía y por ello lo había llevado especialmente para mí. Ese gesto hizo que confiara en él y en ocasiones, como agradecimiento, llevaba una pieza extra en mi almuerzo para invitarle. Al pasar del tiempo nuestra convivencia aumentó. Y fue así que me convertí en lo que puede decirse su único amigo y confidente. A pesar de tener casi 70 años, era una persona bastante alegre, muy fuerte y jovial. Nadie podría imaginar que pasaría gran parte de mi vida con una persona tan interesante y amada como él. Cierto día al salir de clases, lo vi en la calle sentado en la banqueta. Pero lo noté muy preocupado y nervioso. Parecía como si alguien lo siguiera, pues miraba insistentemente a todos lados. Definitivamente, él estaba ocultándose de algo. Así que bueno, dentro de mi inocencia de adolescente, me senté a su lado. Y en vez de preguntarle el por qué se encontraba así tan desesperado, mejor le pregunté por qué bebía tanto alcohol. El anciano solamente atinó a decirme que a las personas como él, las penas y los sustos se les pasan mejor con alcohol. Entonces fue cuando me animé y lo cuestioné acerca de qué era lo que tanto le preocupaba. Y bueno, en un principio Nachito se resistió a contarme lo que ocurría, pero después de insistirle por más de una hora, lo convencí de ir por unos tacos mientras charlábamos el asunto. Yo en verdad quería ayudarlo, pues sabía que algo andaba mal con el pobre hombre, porque incluso sus manos recias y resistentes ahora estaban temblando como si hiciera mucho frío. Fue de esta manera como nos sentamos en una banqueta, y a la compañía de los tacos y unos refrescos, Nachito comenzó a relatarme. Mira, chato, que es como me llama el viejo de cariño. Hay cosas que se ven muy seguido entre las montañas de basura. Allí las viejas brujas van a tirar sus porquerías, quitarse las patas para convertirse en aves de rapiña y echarse a volar. Los mañosos van a tirar las pruebas de sus fechorías. Algunos otros ricachones sin nada mejor que hacer simplemente llevan cosas que aún pueden valer algo si se les da una manita. Hay muchas cosas que no son de Dios chato. Y eso es precisamente lo que me tiene así, me dijo llorando. Te juro que todo lo que te estoy contando es verdad y me tiene muriendo de miedo. Posteriormente, continuó contándome que el diciembre pasado fue una temporada muy dura. De hecho, dos de los más viejitos que vivían precisamente en las cercanías del basurero, habían fallecido en la total soledad y el olvido. Debido al crudismo invierno de esa ocasión, es que la comida escaseaba y el cobijo de no tener un hogar les estaba afectando mucho más de la cuenta. Un día, en medio de la hambruna y sufrimiento por parte de todo el grupo de indigentes, llegó un fulano vestido como los indígenas guarines de Toluca. Ya sabes, chato, pantalón de manta a la rodilla, calzón de manta, camisa, sombrero de paja. Traía con él un costal y un atado de leña con la que hizo una fogata, e invitó a los compañeros a acercarse para compartir la bebida y comida que traía en el costal. Al ver toda la comida que él nos trajo, se me hacía agua la boca, y estaba a punto de acercarme a la fogata, cuando noté una cosa que me hizo recular de golpe. Ese hombre tenía cara de perro, yo supuse a que estaba mal encarado. En ese momento Nachito comenzó a llorar desconsoladamente y después de unos minutos, entre sollozos siguió diciéndome que no se debía a eso, que literalmente la cara de ese hombre era la de un perro. Ya saben, como los crollos que salen de la cruz del pastor alemán, negro y muy alto. Cuando notó la reacción de Nachito, el hombre perro encendió un cigarro. Sonrió abriendo la boca tan grande al grado que el viejillo asegura que pudo notar sus enormes colmillos. De igual forma notó sus ojos, estos estaban rojos como las brasas del carbón encendido. El hombre riendo le preguntó a Ignacio, ¿tú no te unirás a la fiesta? Hay comida y chupe para todos. Pero si de por sí Nachito estaba asustado, cuando le habló, hizo que casi le diera un infarto. Cuando este ser se puso de pie, el viejito vio sus rodillas volteadas hacia atrás y sus patas con ganchudas garras en vez de pies. Provocó que el pobre anciano corriera como nunca lo había hecho en su vida, mientras escuchaba el griterío de alegría de los ceporochos y los aullidos del hombre perro llorando corrió hasta llegar a las vías del tren y tocó insistentemente al guardavías para que lo dejara refugiarse en la caseta y tras contarle lo que había visto el guardavías no le creyó debido a que nachito apestaba puro alcohol pero de todas maneras lo dejó refugiarse en uno de los galpones abandonados en esos lejanos años aún no estaba el metro la paz, pero la que siempre ha estado es la vieja y olvidada caseta del tren. A la fecha, de noche es un lugar tenebroso, aunque Nachito prefería mil veces caminar esos kilómetros a quedarse en el tiradero con esa cosa. Pero lamentablemente, al ser su única manera de sacar algo de dinero, no le quedaba de otra que aguantarse el miedo e ir a pepenar la basura. Trataba de retirarse mucho antes de la puesta del sol, pues contaba que casi todas las noches llegaba el hombre perro con su costal repleto de fritangas, aguardiente y cigarrillos, para ganarse la confianza de los pobres pepenadores, que ni siquiera se imaginaban el peligro que realmente estaban corriendo en compañía de esa criatura. Así que decidido, pasaba sus noches lejos de ese maldito lugar. Pero eso no es todo. Cuenta que en ciertas ocasiones cuando se la hacía de noche, comenzó a notar que faltaba gente, y no solo eso, con el paso de los meses, ya no era solo ese hombre perro quien estaba entre sus amigos, sino que ahora cada mes llegaban tres más con él. Desafortunadamente las mujeres y los niños comenzaron a desaparecer misteriosamente. ...los teporochos no notaron al principio la falta de personas... ...pero un día... ...una joven que vivía en ese basurero... ...llegó a preguntar precisamente si no habían visto a sus hijos... ...cuando el hombre perro la abrazó... ...le susurró algo al oído... ...y la muchacha se fue con ellos... ...y jamás se le volvió a ver ni a ella ni a sus hijos... ...Nachito deambulaba errático y ensimismado por el pueblo... Solamente susurrando palabras sin sentido hasta esa tarde que lo encontré. Y no fue hasta que la esposa embarazada de un tendero desapareció de la colonia, fue que la gente empezó a poner atención a las extrañas murmuraciones de Nachito. De esta manera se dieron cuenta que mucha gente había desaparecido del basurero, donde solían haber 100 personas o más y ahora estaba casi en el abandono. Eso prendió las alertas de los habitantes de la colonia de abajo, provocando que los comuneros hicieran una junta en la que el tema principal era la desaparición de esas personas. Y no solo eso, ahora también la gente del pueblo empezaba a desaparecer, así como animales de corral, mascotas y bienes al por mayor. Un día, llegaron a la vieja estación del tren. Se entrevistaron con el guardavías para informarse si él sabía algo. En ese momento íbamos llegando, don Nachito y yo, y escuchamos que el empleado ferrocarrilero le dijo a los ejidatarios que Nachito había visto esas bestias del infierno arribar los basureros. Le cuestionaron Santo y Seña de todo lo que el viejecito había presenciado, escuchado y sabido de las desapariciones. Cabe mencionar que la comunidad no era muy grande en esos años. La policía municipal era insuficiente y había rondines formados por los mismos ejidatarios. Sinceramente nunca había visto un cadáver hasta ese día. Mientras la gente regresaba al pueblo, me fui con un compadre de mi papá. En el camino encontraron un cráneo casi totalmente aplastado y un cosillar que claramente era de un ser humano. Y realmente, ahora no había duda, se trataba de nahuales. Debido a ese hallazgo, fue que el comisario había ido a buscar pistas. Y por ello, el testimonio de Nachito fue vital para organizarse y acabar de una vez por todas con ese mal. Pero no contaban con que los nahuales eran astutos y no se dejarían vencer tan fácilmente. Así que debido al interés de la comida y bebida, uno de los pepenadores les dijo acerca de los planes de los pobladores al hombre perro. Por ello, cuando la cuadrilla de hombres armados subieron al cerro para hacer frente a las criaturas, estas aprovecharon para poder bajar al pueblo por el lado opuesto del cerro ahora que la gente se encontraba vulnerable. Mi papá estaba en el ejército y casi nunca estaba en casa, así que solamente estaba mi madre, mi abuelo, mis tías y yo. Esa noche los perros se volvieron locos y no solamente ladraban, soltaban aullidos y berridos espeluznantes y aterradores. Para colmo comenzó a llover y la luz parpadeaba amenazando con un apagón, lo que finalmente pasó. Todo quedó en silencio. Solamente el aguacero y los truenos se podían escuchar, hasta que un grito cercano rompió la quietud de esa noche. La vieja Pascuala, que se dedicaba a vender conejos en los tianguis, salía despavorida de su vivienda con rumbo a la nuestra. Mi abuelo la hizo entrar rápidamente. La mujer deliraba había visto algo que la tenía traumatizada. Finalmente mi abuelo le ofreció café con aguardiente para que se calmara. Ella dijo que unas criaturas extrañas entraron a su patio y que arrasaron con todos sus conejos. En eso estábamos cuando Laika y Duque, los pastores alemanes de mi abuelo, comenzaron a ladrar con dirección a la barda. Intentaban tirarla, pero mi abuelo era un albañil de los mejores. La madera estaba fuertemente sujetada por alambre. Para nuestra fortuna, la guardia vecinal escuchó el alboroto y se presentaron de inmediato, haciendo huir a tres de ellos. Nuestro error fue asomarnos en ese momento. Dicen que la noche se hizo para descansar y Semana Santa para guardarse. Y esa noche, todo se olvidó. La calle parecía romería. Sin darse cuenta, la hija de la Pascuala descuidó a los niños cosa que aprovechó el último nahual para llevarse a una niña de tres anitos. La mañana siguiente todo era un caos. La gente logró hacer que los tres nahuales que huyeron se fueran del pueblo. Uno iba herido mortalmente y hallaron su cuerpo kilómetros adelante con rumbo a chalco. Los otros dos no iban a volver, pero faltaba uno, el cara de perro como le decía Nachito. Con el paso del tiempo, las cosas se fueron olvidando. La gente pensaba que el cara de perro no iba a volver. Pero qué equivocados estaban. Este simplemente estaba esperando la oportunidad de vengarse, pero especialmente de don Ignacio. Con el pasar de los meses, se acabó el estío y luego vino el otoño y con este la víspera de los muertos. Nachito había dejado la bebida y trabajaba con mi abuelo en la marmolería, tenía mucho talento y a mi abuelo le encantaban sus historias. Un día, mis papás fueron a la boda de uno de sus sobrinos más queridos, así que nos dejaron a mis hermanitos y a mí en la casa, junto con mis tías que estaban muy chicas en esos tiempos, y mi abuelo platicaba con Nachito bebiendo su café. Los perros comenzaron a ponerse en guardia y mi abuelo nos encerró, pero se podía escuchar la calorada plática. En la calle había alguien. Mi abuelo salió y le preguntó al extraño qué era lo que quería. La voz de ese hombre era cavernosa, muy grave y aterradora. Le dijo a mi abuelo que no se metiera en lo que no le importaba si no quería salir perjudicado. Quiero a Ignacio. Dijo el misterioso sujeto. Nachito se levantó despacio, sonriendo casi carente de dientes. Miró hacia nuestra dirección y nos guiñó un ojo como si se despidiera. ¿Me quieres? Aquí me tienes, maldito, pero deja en paz a toda esta gente. A mí no me des órdenes, maldito viejo. Vine a cobrarte la vida de mi compañero y que ahora me persiguen como un animal. Y con un calor que nadie le conocía, don Ignacio salió a la calle, blandiendo solamente un cuchillo. El cara de perro se carcajeó, diciendo que esa porquería no lo iba a detener. Ahí entendí el guiño de Nachito. El viejo era mañoso, toda su vida vivió en las calles y se la sabía de todas, todas. No, amigo, no pienso detenerte, solamente estaba haciendo tiempo. Cuando el viejito terminó su frase, le cayeron encima los perros, los vecinos y la gente de la guardia vecinal. Le cayeron a palos, pedradas, golpes, mordidas, machetazos. Pero a pesar de la brutal golpiza, no le quitaron la vida hasta revelar el lugar donde habían llevado a los inocentes que se habían devorado durante tanto tiempo. Y fue precisamente Nachito, con una punta de obsidiana que había en el taller, provocó que la bestia sangrara y comenzara a suplicar por su vida. Lograron sacarle la verdad y confesar dónde había ocultado los restos de esas personas. Una vez que se cercioraron de que el Nahual había dicho la verdad, el pueblo entero era consciente de que no podían dejarlo en libertad. Por una parte, era una bendición que los medios de comunicación eran casi inexistentes en esos tiempos. Pero me hubiera gustado leer en el periódico que Nachito había sido un héroe, porque para mí, por lo menos, él y mi abuelo lo fueron. El pueblo tomó justicia por sus propias manos, así que hicieron pedazos al Nahual, quien bramaba suplicando por su vida. Una vez que quedaron conformes, los habitantes del pueblo hicieron una hoguera y quemaron los restos del demoníaco nahual cara de perro. Mi abuelo murió hace casi 30 años, pero don Achito no tiene mucho que falleció debido al COVID. A los 104 años de edad, aún era un viejecito muy platicador y simpático. Y bueno, fue por eso que le quise rendir un homenaje. Recordando la vez que lo conocí, y estuvo en medio de una aterradora historia de espantos acerca de un hombre con cara de perro, que resultó ser un agual. Hola, ¿qué tal querida comunidad? Les quiero agradecer con todo el corazón haber disfrutado este relato y sobre todo por todo el apoyo que me han brindado. De verdad, me siento muy agradecida con todos ustedes y como siempre, para mí es un honor poder mandarles saludos. Y en esta ocasión quiero mandar uno muy especial para los miembros de la comunidad, Ariana Santos, Lucy, Marta y Renata Santos, de León, Guanajuato. Y de igual forma, otro saludo muy especial para Leticia Mendoza, de California. De verdad, muchísimas gracias por todo.